definitivo. Vale, tenéis puestos los soniditos. Pase, pase, tenga. Ah, permítame, por favor. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Siéntese, estará usted más cómoda a sus pies. Ah, te sale, ahora te sale. Pues estaba entre el Fortnite que ven y el Kojima. La cookie, Now look, the sign pointed this way. Vamos a ver el telefilm. Let's go back to the crossroads and ask those kids we saw. Okay, okay, but I know we can't be wrong. Look, the sign pointed this way. Pero si no estoy entendiendo nada. Where did this place come from? It wasn't here a few minutes ago. I don't care. Let's see if we can get some directions. Look, there's someone at the door. I am Torgo. I take care of the place while the master is away. We only want to know where Valley Lodge is. Which way do we go? There is no way out of here. It will be dark soon. There is no way out of here. No way out? Look at this. Must be the master himself. Oh, Mike, I'm scared. ¿Qué pone aquí? He has the meanest look. That dog. Gracias, MPK. Pero te estoy en salida. Where did you say he was? He has left this world. But he is with us always. No matter where we go, he is with us. Get back in the house, damn it. My God, Mike, what happened? He's dead. Pepe's been killed. My God, what kind of... No, no, ruso, este es polaco. Creo que son polacos. Momentito. Omar! ...to leave now. The master wants you. Wants me? What kind of... El peca aquí de toda la vida... O ruso, rumano, macedonio, polaco. Fíjate, fíjate, Millane, el efecto del espejo, si está mal hecho. Pero si te fijas el espejo, va al contrario. El reflejo va al contrario del mundo real. ¿Quieres que nos tomemos de nuevo?
Is that you? It's just a dream, Patrick. But in a dream, we can learn new things. I can teach you how to live with paranoia, Patrick. Would you like that? Hijo puta! Yes, Mom. Look around, Patrick. ¿Puedo jugar esta tarde? Correcto, Quincho. Pongo los archivos. Inicio el juego. Se pone la pantalla en negro. Como para iniciar. Pum. Y salta al escritorio. No da error ni nada. Salta al escritorio. No soy el único que le pasa, ¿eh? Yes. Your first steps. You can do it. Estoy mirando y no era el único que le pasaba. Y de momento no han puesto ninguna solución, a ver. Enough of watching TV, Patrick. Turn it off right now. ¿Me tiro? Ah, vale. No puedo tirarme. Tiene que salir aquí a la derecha otra cara. No puedo girar. Thank you.
de Mercedes. Estos son los de Agony. Por si no sabías. Agony, Sucubus. Que ready for a date? My fist and your teeth. When I'm done with you, your own mother won't recognize you. Entiendo. Si le pego puñetazos, se reinicia. Si aprieto la E, se reinicia. Lo suelta. Presiona E para agarrar a los enemigos desprevenidos por detrás. Vale. Lo agarro. ¿Ahora? Ah, camina hasta el lugar de ejecución. Pues, ah, vale, vale. You shouldn't be here. Don't worry.
Van a hacer bueno al de Agony. Disappear soon. Really take a breath. I will erase your ass from all dimensions. When I'm done with you, your own mother won't recognize you. I will erase your ass from all dimensions. Pimba, le pimba, tenía que haber puesto el pimba. Es una broma. Esto es una broma, hombre. Ahí te va una porra. ¿Dónde está la porra? Tiene combos. No puedo saltar el tutorial. Ready for a date? My fist and your teeth. I will erase your ass from all dimensions. Shall we dance? Even with broken legs, you won't be able to handle it. I will make you suffer for a long time. No, quiero saltar. Este es el tutorial. Consider. Si has jugado a Agony o a Sucubus,
Este es el intento que hicieron de hacer un juego normal. My whole willpower fell apart a long time ago. I remember... What the fuck? I don't remember much anymore. And in fact, not remembering is my biggest life success. There are places in my head that I haven't entered for a long time. This cannot be. Thanks, sir. Uy, 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 qué miedo. Bueno, ya no hay. Neones. Conchita. Bueno, señores, vamos a ver la serie. Esto que es una play porno. Qué tema, pero vamos. Callaros en el chat. Esto es una porno, ¿no?
Señor Rodríguez. No me puedo creer que no esté el hincho ya diciendo algo. Este es porque no está. Me cerraron la cámara porque aquí no se está viendo nada. Cada hincho. Una telenovela venezolana. ¿Qué música? El señor Rodríguez está más caliente que se va con churrero ya, ¿eh? Pues está mejor la telenovela que el juego. Vamos a ver qué pasa aquí. El señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Venga, hombre. Anuncio. How is that? We live in a free country, sir. How do you want to fight an enemy you can't see? Viruses are tiny. Thousands of them can fit on the tip of a needle. And yet, despite their size, they can be deadly to us. Behind you, citizen! There is nothing there. Good luck if you want to shoot viruses with a pistol. How should I protect myself? Cambia de canal. Cambia de canal. Handrails with your hand. That's no creo cambiar de canal. Yo creo que pasará un anuncio, ¿ves? Como si el señor Rodríguez. Wear a mask on your mouth and nose. Do it always when you go out somewhere. If you have to use a doorknob or handrail. ¿Se ha cortado el directo? ¿O qué pasa aquí? ¿Que me sale una cuenta atrás? What else do I need to know in order to prepare for a fight against this invisible opponent? There is no hope left for us. We can only reduce the chances of infection. But how is that? We were not and we will never be ready to fight such a small enemy. Millions will die before we build up immunity, like in the times of the plague or the Spanish flu. All restrictions are a fight against windmills, and their effectiveness is minimal. We lost before this fight even began. Terrifying. Is there something that us ordinary citizens can do? Wash your hands and try not to leave the house.
that's all. Our laser-sharp titanium knives can cut through anything. Skin, muscle, bones, and even concrete. Order one sent today and receive a free machete with a carbon handle, ensuring a secure grip and a powerful strike. Call 0666-717-717. Only $696 for the entire set. Cut, slice, puncture, stab, tear, mutilate. Que me pone aquí. En lo que llevo de directo me pone 0, 0, 2 puntos, 0, 0, 2 puntos, menos 1522. No sé qué será. Hago en los anuncios del popón. A ver. Estamos viendo la porno, pero vamos. Hostia, UHF, mira el UHF. A ver, señor Rodríguez. Mira, miren, esta es una de los creadores del juego. No había presupuesto para sangre. Buenos días, Irraco. Segundo juego que me quedo mirando, joder, otra vez. Just because you can't see danger doesn't mean it doesn't exist. A ver, señor Rodríguez. Canal culinario. No sé si son cookies, lo que he echado, o que es un millane. Cookies al limón, será. Pues en realidad, esto debe ser un Highblade de Lidl. Before we build up immunity.
Like in the times of the plague, or the Spanish flu, all restrictions are a fight against windmills, and their effectiveness is minimal. We lost before this fight. That's where you can find the most viruses. First of all, wear a mask on your mouth and nose. Do it always when you go out somewhere. If you have to use a door, do it with a tissue. Cada cuento. Oh, que más se mueve el juego, de verdad, que más se mueve. And throw it away immediately after. What else do I need to know in order to prepare for a fight against this invisible opponent? There is no hope left for us. We can only reduce the chances of infection. April 17th, how is that? 1982. We were not. The time is. We will never be ready to fight. The battery such a small in my watch died 2 weeks millions ago. Millions will die before we build up. Who cares? Like in they the cut off my of cable the TV a month ago. Or the Spanish flu. At first I thought I'll go mental. Are a fight there is a VHS rental downstairs, and my neighbor records my favorite game show for me as well. Terrifying. Is there something that us Keeper ordinary citizens sanity. Can do? Creator of behavior patterns. To our convinced reality. Be damned. You serve as solace to the ignorant and shape off our fantasies. Be praised, VHS. The opposite of it all. Glory to you for porn of every color and every fetish. Glory to you for gore and B-movies, for Roger Corman, Hammer films, and Italian giallo classics. Only $696 for the entire set. Cut, slice, puncture, stab, tear, mutilate. Mad Mind Blade Knives. Only available here. Call 0666-717-717. 0666-717-717. Before the break. I got stuck again. There must Maybe be a way. Later. Do I had a dream. Am I not going to disturb? Nightmare. It was hell. Not at all, it's always a floor made of living flesh and ribs. Fetuses of aborted babies scattered around. Oceans of blood. Countless martyrs and cages filled with sinners. And then there's her. Sitting upon the throne. Perfect woman. Porcelain skin. Body covered with a see-through shroud soaked in blood. And the whole hell dimension fell to its knees before her might and beauty. I decided to kneel as well. And right then, she approached me. Whispered something in my ear. She whispered. It all came out. It was important. How could you I know it. To me? It I all can't came remember. Out. Why the fuck I can't remember? Apparently, 9 out of 10 funeral home employees use brake pads from Babinski Brake. We asked a random. Babinski Brake. When it comes to braking. I will demonstrate it with an example. If the brake pads are working properly, even at 100 kilometers per hour, hitting the steering wheel looks harmless. If, however, the brakes do not work and we hit a tree at the same speed. As gravediggers, we see the difference every day. Just one look at a client pulled from the highway, and I already know what brake path they need. Would I recommend Babinski brake pads to my clients? Absolutely not, because since I started working here, I haven't encountered anyone who uses them, except for myself, of course. Babinski brake pads. The only brake pads that no undertaker will recommend.
How could you do this to me? Forgive me, Rodriguez. You have to forgive me. Carol means nothing to me. And what about Manuel? What about Gustav? What about Luis? What about Gregor? How do you know about all of this? I know more than you think. I am not your property, Senor Rodriguez. You are here thanks to me, and you owe me everything. This is the end. And Senor Rodriguez is consequently forced from cheating. We will find out after the break. Citizens, just because you can't see danger doesn't mean it doesn't exist. How is that? We live in a free country, so I'm prepared for any threat. How do you want to fight an enemy you can't see? Viruses are tiny. Thousands of them can fit on the tip of a needle. And yet, despite their size, they can be deadly to us. Behind you, citizen! There is nothing there! Good luck if you want to shoot viruses with a pistol. How should I protect myself? Try not to touch doorknobs and handrails with your hand. That's where you can find the most viruses. First of all, wear a mask on your mouth and nose. Do it always when you go out somewhere. O sea, que si pongo el inventario, no hay ni sonido ni niños, tíos aquí, no pasa nada. Casete compacto. If you have to use a doorknob or handrail, do it with a tissue. Throw it away immediately after. What else do I need to know in order to prepare for a fight against this invisible opponent? There is no hope left for us. We can only reduce the chances of infection. But how is that? Esto quizá es un logro, ¿no? Será esto. And we will never be ready to fight such a small enemy. Millions will die before we build up the like in the times of the plague. Sí, ya está funcionando. All the restrictions are a fight against weakness, and their effectiveness is limited. We lost before this fight even began. Terrifying. Is there something that us ordinary citizens can do? Wash your hands and try not to leave the house. ¿Cómo salgo yo de aquí? Con la E. Escucha, no escucha. Titanium knives can cut through anything. Skin, muscle, bones, and even concrete. Order one set today and receive a free machete with a carbon handle. Ensuring a secure crate. Tuesday, September 23rd, 1982. At least, according to the newspaper I found at the door. For the entire set. How long could it be there? I'm low on medicine, and my insurance. There is no insurance anymore. I have nothing to eat, no family, no strength, not even cable TV. There's just... me. Currently, 9 out of 10 remaining employees use brake pads for emergency brakes. We asked a random undertaker about it. When it comes to braking, pads are working properly, even at 100 kilometers per hour. Hitting the steering wheel looks harmless. If, however, pero qué pasa, lo tienes que adivinar, ¿o qué?
and would hit a tree at the same speed. As gravediggers, we see this difference every day. Just one look at a client pulls from the highway, and I already know what grave has to do. Aquí lo que te vuelve loco es el juego, ¿eh? Pero, por favor. Bien, ¿qué os ha parecido la broma de hoy? Yo pensaba que se las comía. Cuidado, la señora Rodríguez. ¿Quién no baja la basura así? ¿Qué pasa, Andy? ¡Feliz Navidad! Vamos a cotillearla. Andy, has tenido un buen momento. Adentra un tío con un puñal. Se lo faltaba eso ya. He cogido la cachofa de la ducha. Bueno, ¿cómo está la vecina? Ahora, el hincho ha entrado rapidito, ¿eh? Cuando lo ha escuchado. ¿Qué chita con la cachofa? Bueno, con la cachofa, madre mía, qué cachofa. Joder, qué ducha. Es muy limpia, Mai. Así lo lava, de paso. Es que de verdad. Los padres son de papel, ¿eh? Vale. Siguiente habitación. A ver, ¿dónde es con mi ojo? Aquí no. Joder, qué rápido. Uy, my. No sé si está hablando por teléfono o qué chorra está haciendo.
¿Le deja el champú en la cabeza o lo tiene con un plástico? ¿Había más agujeros en la pared? A ver por dónde voy ahora. Esto que siguen los anuncios, ¿no? Yo no sé por qué ponen la baldosa. Pero, ¿qué pasa aquí? Ah, que son gemelas. Venga, Hincho. Dale al agua. Te voy a pedir un poco de sal. Vamos a ver si podemos pedir un poco de sal. Esta no es. Salir, salir. Quiero salir. Ese portazo aquí no da. Hiperdino. ¿Eso que eso tiene música? ¿Tiene melodía? ¿Lo sacan por la radio? Pásame el audio de Hiperdino. O sea, me marca la E y le estoy dando la F y también funciona. This man in Brunei. Oye, ¿por qué no va a tener? Si todos los supermercados tienen así. El teléfono, teléfono. Teléfono, teléfono. Mira que la demo era mala, pero que es que el juego. Aquí donde estaba. Vamos a echar otro vistazo, no sea que me haya dejado algo, algún detalle. Mira, Brenai. Ah, no, 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 no.
Tiene la braguita puesta. Mai, es un favor que le está haciendo a Quincho. Pero es que ahora paso corriendo aquí a la otra habitación. A la otra habitación llamada X. Y estará la tía bailando. Ah, Brenay, que te has perdido la telenovela. Está buena más. Señor Rodríguez. Bien, ya empezó, ya empezó. Sigue, sigue. Hoy que la va a despedir. Invitation to love. We'll be right back. However, the head of the family did not expect the servant's reaction to his reference. Se la engancha con el braque. ¿Qué dice, Brené? ¿Qué dice? Esas son imaginaciones tuyas, como el juego. Mira a ver que Hincho hace mucho que no contesta al chat, ¿eh? No sé dónde estará. Toma. Perra. Venga, hombre, siguiente. Me cago en todos los anuncios del copón de la baraja. Me cago en el Babinski. A ver, esta es nueva. Roger Corman. Fua. Bueno, sigamos. No te puedes seguir, vaya. Urgente. Those medications.
Eso sí, el título está clavado, ¿eh? Porque vamos. ¿Se me está poniendo dolor de cabeza? Ahí sí. Y si vamos aquí, está con la cachofa. El niño es en el... ¿Dónde está? ¿La va a apagar el grifo? No sé qué tengo, a ver. Señor Rodríguez, volvemos al señor Rodríguez.
Pero este es el primer capítulo, ¿no? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano. ¡Canastera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Canastera! ¡Ole! Capítulo 10, muchas gracias. Buenos días, Mogoro. Aquí estoy poniendo la inocentada. Igualmente, Mauro. A ver, el tercer capítulo, coño. Hemos visto este que es el primero. Pinche, este es mejor que el de Kojima, de Fortnite. A ver qué premio. La canción parece de New Orleans. No me entra. Anuncios, me cago en los anuncios, a ver, sigamos. ¿Qué nos venden aquí? Ah, el ataúd. Demonstrated with an example.
show out somewhere. ¿Dónde cojones está el niño? ¿Ves? If you have to use a doorknob or handrail, do it with a tissue. Es que no sé qué tengo que hacer en el juego. Es que lo de aquí. Caballo homosexual de las montañas, ningún animal se salva. What else do I need to know in order to prepare for a fight against this invisible opponent? Puñetazos. Is there something that us ordinary citizens can do? Wash your hands and try not to leave the house. ¿Esta es mi manera de apagarlo, qué? In today's episode, we will show you how not to waste food. A dog is man's best friend. Remember to feed your friend properly. Come on. Pues mon inflasete. Additionally, it also does not contain any salt. So it will be a waste for such a can to go to waste, right? Yuck, but it stinks. 3 months overdue and the packaging is still damaged. This doesn't bode well. See for yourself. There are larvae of Musca domestica. Ahora me pregunto, Flacete, porque no tengo ni puta idea de aquí abajo. Eso sí, como dice el título, es una paranoia, pero. Ay, por fin, esto, será esto. To certainty, everything was fitting together. Sí, el pecado es que yo jugué la demo. Ya la demo no me gustó. De lo que anunciaron en su día hace. ¿Cuánto? 3 años, así. Que estaban haciendo el juego. Estaba de puta madre. A la demo, que no tenía nada que ver con lo que anunciaron. Y la demo, me parece que no tiene que ver nada con lo que es el juego final. Yo no sé. Esta gente. Lo estoy pulsando aquí para coger los papeles que echará. Vamos a abrirse una puerta. Y luego lo mal que se mueve. A ver si puedo salir ahora. Un poco. Esto después de una noche de juerga te lo pone, vamos. Menos mal que tiene esto, tiene final feliz. Ya te alegra el juego, por lo menos esto. ¿No habías visto el pecado?
¿No había visto esa escena? Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Ay, 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 de verdad. Mira, ¿ves? ¿Has visto qué rápido? You can get rid of the odor by adding lemon juice. A lot of lemon juice. A lot of lemon juice. Si sería por eso, pues me hubiera puesto el Agony. Que directamente ya, desde que empieza hasta que termina. Se oyen pasos. Vale, creo que los pasos que se oyen son los míos, pero con retarder. Mira, ¿eh? Qué zorro, dos garrafas de aceite, qué zorro. Y la mala que se mueve. Es Conchita, asistenta. Ay, mira, ahora empezó aquí directamente. Ah, no, ahora viene al fregado. El Pollo Diablo Production. ¿Te acuerdas, Brené? Pues esto es lo mismo que aquella demo. Lo mejor del juego. Pues esto también, la telenovela. Vale, pero ¿cómo salgo yo de aquí? Hostia. Tiene que haber alguien en YouTube que se ha pasado esto, ¿no? Que ha salido del apartamento, por lo menos.
está poniendo dolor de cabeza. Tírate por la ventana. Tírate por la ventana. Oh, no quiero vivir. Y aquella demo que era... Es como si se podían coger esos papeles, pero... Me sale como cerrar una ventana o abrir una ventana o una puerta. Como si estarían bugueados. Con otra cosa. Cuando lo termine voy a tener más sitio en el disco duro. Usa, usa. Focus, tenía que haber puesto el de Death Stranding, ¿eh? O sea, que si dejo un momento, a ver, que si entonces entro aquí y dejo a ver si pasa algo. No vienes ahí, corre, corre. Toma, te focus paranoia. Si miro aquí en la puerta. Ah, bueno, que aquí es un cuadro, con. ¿Habéis visto una mujer desnuda o qué? ¿Qué hago en de... hace mentira? Digo, a ver si esperando aquí entra uno con un cuchillo y... no sé. Es que no sé qué hacer en ese juego. Thank you.
Y encima el tío poniendo la baldosa, no sé para qué cojones pone la baldosa, gilipollas. No hay nada más bonito que te empotre. No entiendo, es que no entiendo qué hay que hacer. Las cucarachas ya las he aplastado todas. No veo que quede ninguna. ¿El horno? ¿Qué tengo que meter la cabeza en el horno? El niño, no sé. Eva, hemos estado esperando antes, pero no se le ha caído nada. Pero no te lo pierdas, que así ha bajado la basura, ¿eh? Con su calavera, colega, yo no sé. Pero aquí cuando empieza el juego ya, ¿no? ¿Y esto, Tofocus? A ver, la mujer avispa. Mira, 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 ahí está, la mujer avispa. Pero un infarto. Vaya. ¿Ves? Esta por lo menos tiene final, pero la otra porno, ¿no? Al señor Rodríguez. Aquí está, aquí está. Esther Prado Márquez. Como Conchita. Escena Barbosa. Ya te focus. La telenovela. Lo que pasa es que empieza por otra vez, joder.
Senor Rodriguez? Maybe I'll come to clean later. No, because you'd have to do what has to do. Am I not going to disturb? Not at all, Conchita. It's always a pleasure to look at you. Es el mismo. El señor Rodríguez. Vale, voy a apagar la luz, ¿sabes? Si en la oscuridad había algo, como dice. Vamos a ver. Paga esto. Y esto. Me cago en el año viejo. Y yo me cago en el nuevo. Juego este. Me cago en el arbolito y me cago en ti. Joder, macho, ¿está en el puto suelo, qué? ¿O se ha puesto ahora? Madness to state with certainty it was her. And even if my senses were trying to deceive me again, ¿encuentra? I couldn't leave it like that. ¿Medicamentos? She sounded like she was in serious trouble. She needed my help. I had to do something. Hotel Equinox, soon. Ah, mira, ahora se puede funcionar esto. So, ¿medicamentos? Together. Fucking washing machine. What the fuck? I will not lose her again. Vale, solo me ha costado una hora y media salir del apartamento. Okay. Vamos a ver si ha cambiado esta. ¿Ya ha terminado con la cachofa? Oh, ¡qué viciosa! ¡Qué viciosa! Rodríguez. Abandona tu hogar. Mal se mueve. Es como una pared de la porno, que están echando. Que son los calzoncillos cagados aquí. Hey, it's not what you think. Will Señor Rodriguez do? We will find out. Fuck. Citizen, just because you can't see danger doesn't mean it doesn't exist. How is that? We live in a free country, so I'm prepared for any threat. How do you want to fight an enemy you can't see?
Viruses are tiny. Thousands of them can fit on the tip of a needle. And yet, despite their size, they can be deadly to us. Behind you, citizen! There is nothing there! My consciousness was slowly disintegrating. Thoughts were breaking like stitches on a fresh wound. Or scratch the world. And all logic was tainted. One day, Jamie, I won't be able to take it anymore. Rachel to see it in such a state. I had to get myself together. Buy medication. Regain control. Do you hear, Patrick? You have to regain control. Was it strange? Not at all. Welcome to my twisted reality. Hadouken! Vale, o sea, avanza solo si avanzo yo. Santo. Sí, ha saltado. Pero no me puedo mover. Estupendo. We're everywhere. We hear every breath you take.
dos ventiladores tiene. Si llega a tener tres, no le cabe. Vale, porque no me puedo mover. ¿Sabes qué te digo? Me va a tomar un Octalidón después de jugar a esto.